Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Tribu. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues como vieron, fui a la tienda de segunda acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Encontré unas bolsas de accesorios, de ropa, de Barbies, de muñecas. Y bueno, pues ya encontré dos, tenían de todo, estaban muy variadas. Y bueno, llegué y ya las separé para hacer los videos más fácil. Entonces tengo una de ropa, una de muñequitos. Que por cierto, tengo esa otra bolsa ahí que también la traje. No tiene nada que ver con muñecas ni nada de eso, pero luego la vamos a estar abriendo también, lo que encontré. Esta otra es de accesorios y esta otra es de los muñecos que venían ahí en esas bolsas. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a empezar. Y les adelanto que este intro seguramente lo estarán viendo en los diferentes videos. Así que estaré tratando de poner en la parte de arriba qué número de video es. Pero bueno, empecemos. Venimos con la parte del video donde les voy a estar mostrando muñecas. Sí, muñecas bebés. Tengo aquí varias que me salieron. No son muchas, pero quise hacer un video separado porque sí vi que eran varias. Así que dije, bueno, vamos a hacer eso. Y aquí tenemos a Midge. Midge obviamente no es una bebé, pero está embarazada. Así que vamos a averiguar si tiene un bebé adentro o no. Sí, ella venía dentro de una de las bolsas y vieron. Entonces me dio mucho gusto encontrarla. Ya saben que siempre es genial encontrar una Midge. Y vi que venían varias cosas de Happy Family. Y dije, ay, mira, viene Midge, qué padre. Y sí, efectivamente venía ella. Entonces, bueno, ella quise mostrarla en este video porque, pues, como vemos, hay bebés ahí. Dijimos, vamos a ver si encontramos el bebé de Midge. Y, bueno, ella es articulada de esta parte. De aquí es de Pop and Snap, como ven. Trae sus trencitas, que de hecho se le abrió acá porque esas deben de ir así atadas acá. Los zapatitos de ella me salieron en otro video, sí me salieron. Entonces, pues, qué padre que sí me hayan salido. Porque grabé primero lo que eran accesorios y zapatos antes de este. No sé si esté subiendo este primero, pero les adelanto que sí me salieron los zapatos de ella. Y bueno, viene con sus aretitos en rosa. Su cara súper bonita con sus pecas. Me encanta, me he hecho, está bien bonita. Viene con su vestido este de embarazada en lila con flores. Y pues vamos a averiguar si Midge tiene su pancita. O bueno, no su pancita, su bebé. Porque su pancita obviamente que sí la tenía. Y bueno, pues esto es así. Y ¡tarán! ¡Sí, trae su bebé! ¡Vean eso! Entonces ella trae como un calzoncito así como pintado. Y vean, esta es su pancita. Su pancita es de imán. Entonces cuando le pones la pancita pues se le queda pegada así. Nada más está sobrepuesta porque trae imán en la parte de acá, en la parte de acá. Y la Midge trae imán en estas partes. Hay unas Midge que no traen, nada más la Midge esta es la que trae el imán. Porque hay otras Midge que no traen el imán. Entonces no, las pancitas no le quedan a todas. Pero pues esta es la que viene con la pancita. Entonces qué padre que sí le queda. Y qué padre que sí traiga su bebé. Así que bueno, vamos a sacar su bebé. Vamos a ponerle su pancita de nuevo. Pero sí, ¡yay! Eso sí venía Midge embarazada con su bebecito. Y bueno, el bebecito que venía con ella es este, que es el azul. ¡Vean qué bonito! Es el azulito, trae su, su pañal azulito, su pelo café. Very cute, sí, trae sus ojos en color, como color cafecito, color miel. Está precioso. Y vamos acá. Viendo acá, vean eso. Viene también este. Esto venía ya en la bolsita. Esta, pues les digo, lo acabo de descubrir que venía con ella. Qué padre. Pero estoy viendo que este y este van juntos. Creo que son los de los bebés gemelos. Además que este es el rubio y tiene el pañalito en rosa. Ese es el cafecito, o pelo cafecito, con el pañalito en azul. Vean qué padre. Y este tiene el cabello café, castaño, y trae sus ojos cafés. Este es rubio y tiene los ojitos en azul. Vean qué bonito, me encanta ese detalle y me encanta que tiene los pañalitos así de diferente color también. Y bueno, viene este bebecito, que ese bebecito creo que es el que debería de ir en la pancita de ella, si no me equivoco, porque está más chiquito que estos, creo, a ver. ¿O no? Ah, no, es igual. Yo pensé que a lo mejor este, pero bueno, yo creo que también le cabría. Vamos a averiguar. Creo que también le va a caber porque después es del mismo tamaño. A ver si le ponemos a este bebé. Sí, sí le cabe. Vean, entonces sí, este bebé también le cabe. Porque este bebé no trae ropita. Este ya van a ser compañero, como que no, ¿verdad? O bueno, trae ropita porque ya se la pusieron. Pero vean, trae esta blusita súper chiquita. Vean eso, trae con su velcro y trae un osito aquí.
Pero sí creo que este bebé estaría perfecto para que estuviera en la pancita de Midge. Vamos a ponerla más para acá. Y pues estos bebecitos serían así como que los que... Creo que estos son los que van con la... Con el set de la enfermera de Happy Family. Y este creo que es el que va con ella. Y bueno, viene también esta que viene siendo una Kelly. Y vean qué bonita la Kelly. Este trajecito nunca lo había visto. Me recuerda mucho como muy, muy Elsa vibes. Es así como azulito con sus copos de nieve. Tiene esto como transparente, como con brillitos. No sé, me da una vibra así muy okay, de Elsa. Y ahora vamos con esta. Vean esta, es Baby Chrissy. Esta está preciosa. Vean, viene con su vestidito. Me encanta que las Baby Chrissys tienen sus piernitas así súper aguadas. Me acuerdo la primera vez que vi una, yo pensé, dije, ay, trae sus piernas flojas, pero no, todas las Chrissy son así. Supongo que, no sé, para que se muevan con más facilidad, no sé, la verdad, pero me gustan las Baby Chrissy. Está bien bonita, vean, es como básicamente ella, así como que, oh, ya crecí, ahora soy esta. Está preciosa, Baby Chrissy, me encanta. Y vamos a ver qué más viene aquí. Ah, vean, viene este bebecito. Y este, bueno, es este... Tiene su pelito en café, sus ojos en azulito. Está muy bonito. Es un little baby. Creo que es de los babies de Skipper. De los que cuida Skipper. Y viene también este otro. Vean, este trae su boquita así como rosada. Y tiene su cabellito súper rubio. Vean, son completamente diferentes. A pesar de que los dos son como que del mismo estilo, supongo. Son diferentes. Vean, los ojos de este se ven así como que no tienen pestañas, este tiene pestañas, o los ojos de él se ven más grandes, este tiene la boquita más pintada, más oscura, el cabello es diferente. Es muy bonito. Y este viene con un pañalito en amarillo. Y viene este otro. Ah, ¿saben qué? Este, estoy viendo que es igual a este. Eso, supongo que esos son como los gemelos. Este, creo que este pañal es de este, porque en una de las bolsitas me salió un pañal rosa y ese podría ser de ese, porque vean, ese no tiene los labios pintados y ese sí. Pues es muy posible que este pañal sea de ese para que estos dos sean iguales y este otro sea con pañal rosa. Creo. No sé. Iguales quedan, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, también encontré este en esa bolsita, que este viene siendo un bebé... Estos son como que de los más nuevos. Pero está bonito. Vean la boca de ese, está bien chistoso. Está súper cachetón. Es así. Esos se me figuran como que tienen como cara de duendes. Las orejas muy picuditas y así. Se me figuran muy como duendes. Y por último encontré esta, que es a la hermana de Lelo. Y bueno, ella baila. Ella creo que la voy a poner en mi carro pegada para que cuando vaya manejando baile. Vean, está bien bonita. Esta fue lo de McDonald's de hace mucho tiempo, pero está muy padre. Después, qué padre que me haya salido. Y bueno, pues eso ya fue lo último que me salió en cuanto a muñecas. Les digo, me salieron varios bebés, por eso quise hacer un video separado nada más de los bebés. Pero, pues creo que me fue muy bien. Vean qué preciosuras. Y pues la Mitch está genial. Me encanta que me haya salido Mitch con su bebecito. Y este niño... Hola. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.